Hi, everyone. Good evening. Welcome. Hi, hi. Mario. Hi. Hello. Hi, Ana. Welcome. Ana, y ahora está conectada desde dos devices. Es que ya la voy a hacer el teléfono. Ah, ok. Hoy sí está en la computadora. Me imagino que sea. Ok, and Vladimir, what about you? Are you there? Not yet. No, not yet. Yes, acá, acá estoy. Pero todavía no está en casa, me imagino. No, pero ya casi llego. Okay. Ok, Vladimir. Cool. Hi, Katia, welcome. Hola. Hi, how are you doing? Good. Good. What did you do today at work? Lo mismo de siempre. Same. What activities do you do? ¿De qué te encargas en la compañía? Soy como asistente administrativo de lo que pasa en taller. Entonces, me encargo de todo eso. Okay, so what is the first activity that you have to do when you get there? Es diferente todos los días, ¿verdad? Pero lo principal es completar las órdenes de trabajo que quedaron ayer y actualizar el sistema, ¿verdad? Y otros datos que tenemos aparte, ¿verdad? Como llenar formularios, algo así. Sí, parecido. Pero sobre producto. No, sobre equipos. Es como un taller mecánico. Okay. I got the idea. Okay, well, nice to have you here. I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance in this moment, guys. One moment. Hi, Nemias. Welcome. Hi, teacher. How are you? So-so. So-so, why? ¿Por qué? Mucho trabajo ahora. Sí, cierre. Hoy era cierre de mes. Sí, correcto. ¿Y tenían más que hacer el día de hoy? Sí, facturación y todo ese tema. Ah, ok. Lo bueno es que ya estuvo, ya terminó. Sí, ya. Yeah. So, Nehemias, I'm going to take the attendance really quick. Okay. So we start with Ana Funes. Present, teacher. Thank you. Doris de Castaneda. Present. Thank you. Iris Cañas. Jennifer Marcela. Adonai. José Adonai. José Mario. Present. Thank you. Katia Hernández. Present. Thank you, Katia. Maricela Velázquez. Present. Thank you, Maricela. Mauricio Castaneda. Present. Thank you, Mauricio. Mirna Herrera. Nehemías Regalo. Present. Thank you. Nelson Guevara. Vladimir Antonio. Present. En Yanira Cepeda. Present. Thank you. Me está paralizando el tráfico, dicen, de allá para acá también. Okay, so guys, voy a revisar rapidito ahorita lo de su final test. No he revisado. No sé si han tenido problema con él o si ya todos están
ya completaron su examen. Voy a chequear acá. Mauricio, usted ya lo tomó. Sí. Hola. Hi, Mauricio. Did you take the test? Sí, ayer. Ya lo hizo. Ah, yes, okay. Yesterday, tonight, with my wife. Ah, ok, ya lo tomó ella también. Marcela me mencionó que lo iba a tomar luego de la clase. Ok, voy a revisar en unos momentos. Ok, so we will wait a little bit more. Vamos a esperar unos minutitos a los demás y vamos a llenar la encuesta. Si tienen el email, porque les mandaron, creo, si no me equivoco, la información en email o a su WhatsApp, les enviaron algo. Si pueden abrir y entrar en su WhatsApp desde su computadora, va a ser más fácil. Desde ahí. So we will wait a little bit. So, Nehemiah, do you have plans for this weekend? Yes, go to the party. You're going to go to a party? Yes. Is it like a family party or party with friends? De amigos. Ah, okay, with your friends. Okay, when? Tomorrow or on Sunday? Tomorrow. Tomorrow. Okay, sounds cool. Very nice. And what about you, Mauricio and Doris? Are you going to go out tomorrow or on Sunday? One moment, no. No, right now you don't have plans. For Sunday. Sunday. Ah, okay. Where are you going on Sunday? No sé cómo se dice. ¿Dónde el chat? Where? Donde mi hijo. Vamos a ir a almorzar donde mi hijo. You're going to have lunch. Ah, with your son and grandson. Okay, that's nice. Do they live close to you? ¿Viven cerca de donde ustedes? No. What is the distance? Six or seven kilometers. 6 or 7 kilometers. Siento que no está tan lejos entonces. Logran llegar rápido. Bueno, nosotros vivimos. Que sí. Pero viven como, bueno, siento que no muy lejos, pero tampoco para ir a pie. Tienen que ir en carro o en bus. Ok, sounds good. And Adonai, what about you? Do you have plans for this weekend? Hello. Hi. No, I don't have plans. No plans. And next week? No. What about next week? Mm-hmm. Work. Only that. And what about days off? What about like vas a tener días libres? Only 6th. Only the 6th. Uh-huh. Well, that is on Friday. Sería Friday, sería viernes. Yes, Friday, on Friday. Ah, okay. Bueno, peor es nada. Okay. Well, guys, it's time to start. Vamos a empezar con ustedes entonces. Vamos a llenar la encuesta y vamos a tratar de hacerlo todos juntos para que vayamos con los pasos. Vayamos igual. Ok. Entonces, no sé si pueden abrir la encuesta. Vamos a empezar con eso.
Teacher, fíjese que a mí no me aparece ni en el correo ni en el WhatsApp. La, pues. No le aparece. Vaya, permítame, vamos no, a ver ahora. No me lo han enviado. Vamos a ver, Mario. Todos los demás, para mientras. En WhatsApp, ahí. Ah, en el WhatsApp, buscando. Mario, puedes buscar en email, pero tal vez en el. Es como spam, como la. Donde se va el email, que no es el. El común o el de siempre. Correo no deseado. Ajá, thank you, Nemias. En correo no deseado. Ya la tengo. Hoy sí. Ok, thank you. ¿Ya todos abrieron? No, vale. Vamos a esperar. Es que lo voy a encontrar primero. Ya voy. Hi, Minette. Welcome. Hello, Nelson. Welcome. Vamos a llenar la encuesta, Minette y Nelson. Pueden abrirla, please, y me avisan cuando ya la hayan abierto. Ya la tengo abierta. Ya, ok. ¿Quién más? Yo ya la tengo. Ok. Mías. Ya también. Sí. ¿Yani? Ya está. Yo también, teacher. Ok, Ana. Uh-huh. Vaya, teacher, yo la tengo, a mí en correo me la enviaron. Uh-huh. Estoy en el correo en este momento. Dice detalles del curso, orden de inicio, pero vaya, estoy dentro del correo, pero, enlace para la encuesta. Uh-huh. Yeah. Yes. Okay. Vaya. Antes que nada, al final, cuando ya hayan terminado de hacer la encuesta, les va a aparecer un mensaje que dice gracias por haber tomado la encuesta. A eso es a lo que tienen que tomar captura de pantalla. Así que se aseguran de que cuando hayan terminado el proceso, y les voy a recordar en unos minutos más adelante, tienen que tomarle una captura de pantalla a eso. Y eso es lo que ustedes me van a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completo, como aparece en el DUI. Así que vamos a hacer eso. Ok, solo vamos a esperar a Doris y Mauricio y seguimos. Aquí, está en verdad. Una pregunta, en el numeral 1 dice que hay que poner un número. Uh-huh. Sí. ¿Cómo lo obtengo? Sí, ahorita les voy a decir, solo estamos esperando a Doris y a Mauricio para que. Me cuesta. Está bien. Ajá, pero sí, yo se los voy a dar en un momento. A ver qué ánimo con la que. Le lucen los lentes. Teacher. Yes. Se escuchó. Yo ya entré que le lucen los lentes. Sí, escuché. Thank you. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Maybe you can say that your eyeglasses look good on you. Va, ya okay. Entré. Ya. Yeah. Ok. Donde dice ingrese el número, en el correo está ese número. De allí vi que decía orden de inicio. Sí, solo permítame, Marcela. Mauricio, Doris, hoy sí. Los dos. Bye. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que vayan viendo lo que vamos a ir llenando. Ok, un momento.
lo primero que les va a pedir es la orden de inicio. Y en donde recibieron la información de la encuesta también viene. Es ese código que empieza con 26. Tienen que, traten de copiarlo justamente como lo ven, como lo recibieron, porque tiene que llevar el dash, el guión, tiene que llevar también el slash. Así que traten de darle copy-paste. Cópienlo y lo pegan justamente como lo recibieron. Tiene que ir igualito. En la 1, ¿verdad? Uh-huh. Donde dice orden de inicio. Ingrese el número completo de la orden de inicio, con guiones y pleca. Ok. Me avisan cuando ya todos lo hayan hecho. Pueden mandarme un mensaje, si no hay para... Perdón, esa orden, ¿dónde la encontramos? En el correo está. Ajá, está ahí. Yo no encontré el correo, lo que hice es usar el link. Ahí está, antes del link está abajo de toda la información. En el grupo ahorita veo que alguien que se llama ha pegado el código. Ajá, Vladimir lo envió. No, pero la orden de inicio es igual para todos. Esta que ven acá. Teacher. Uh-huh. Dime. A mí no me aparece eso, solo dice encuesta de evaluación, programa nacional, inglés para el trabajo. Vaya, Ana, ahí donde recibió el email que la llevó a ese link, ahí está esto, donde dice datos del curso. Primero le salen los lineamientos y luego eso. Yanni, usted ya lo puso, ya lo copió. Sí, ya lo copié y ya está ya. Todo. Ya lo corroboré para ver si no me he equivocado. Uh-huh. Pero está bien. Okay. ¿Quién falta? ¿Quién falta del código? Yo no entiendo dónde agarrarlo, la verdad. No, vaya, Mario, métase al grupo, Mario. Y en el grupo. Lo acaba de enviar Flor y Nehemías en nuestro grupo de WhatsApp, Mario. Ya lo vi, gracias. Vaya, cópielo ahí justo. Sí, ya está. Vaya. ¿Y Ana? Gracias. You're welcome. No lo he encontrado. En el grupo, Ana. Vaya al grupo. Nuestro grupo de WhatsApp. Los últimos dos mensajes, ahí solo cópielo. Mantenga presionado. Tóquelo y ahí lo va a copiar. Pero es que no me aparece lo que a usted le aparece en la pantalla, teacher. Teacher, Teacher, solo como consulta, vaya, hay veces hacer copiar y pegar puede hacer que no, si lo hacen de celulares o así, por ejemplo, yo de mi celular preferí mejor copiar lo que usted envió, que puede ser como más fácil para alguien que, digamos, si lo copian, va a ser que copiarlo. Hay veces uno le queda de error o no lo vaya a pegar después, mejor que lo digite, digo yo, no sé. Sí. Ok, si no, Ana, mírelo acá, mírenlo en la pantalla. Entonces, se lo voy a señalar acá. Está ahí, está en el chat. Ahí está, Ana. Lo que no sé, vaya, ese número sí aparece en el chat, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, ya abrió la encuesta, ¿verdad? Ya la abrió, la encuesta de INSAPORT. Sí, la encuesta, sí. Vaya, ¿qué es lo primero que le dice la encuesta? Sobre una evaluación para el...
Parece que para el maestro ya voy a ver. Vaya, sigue leyendo. Sigue leyendo. Ahí el punto número uno dice: ingrese el número completo de la orden de inicio. Es la el primer punto, Ana. ¿Estás segura que ya abrió? ¿Ya abrió la encuesta? Sí. ¿Dónde va una como una evaluación del 1 al 6? Una numeración, pues, de evaluación, pero no. No me da más. Voy a enviarle el link. Voy a enviarle el link de nuevo de esta encuesta. Se lo voy a mandar al chat y se lo voy a mandar en un mensaje en WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es tocar. Ahí está en el chat. No sé si ya lo vio. Ahorita lo veo. Este dice encuesta de satisfacción inglés. Uh-huh. Ingrese el número completo de la orden de inicio. Uh-huh. Vaya, ahí ponga lo que le mandamos, el código. Me avisa cuando termine, Ana, cuando termine de poner. Bueno, yo lo veo como capturas, no como algo que yo pueda llenar. ¿Cómo así? Esto es lo que le voy a compartir acá mi pantalla. Eso es lo que está viendo usted. Ingresa el nombre completo. No, pero ahorita estamos acá, Ana. Solo el primero tiene que llenar ahorita. Le voy a mandar ahí en el chat de nuevo el código. Ese es el código que usted tiene que poner. Si no, se lo dicto, si usted quiere. Ya terminaron. Ya lo hicieron algunos.
Sí, solo esperando dar enviar. Vale, sí, si quiere, Nehemia, solo espérese un ratito para confirmar que lo hayamos hecho igual, antes que lo, que lo mande. Ana, ¿cómo va? Creo que se salió, teacher. ¿No está? No, creo que no está. Ah, ahorita está conectando. Ana, ¿pudo hacerlo? No. Si no, Ana, tratamos después. Sí, mejor. Antes de hallarlo, a ver si lo encuentra. Si no, después. Vaya, entonces seguimos con el siguiente punto. Lo que les quería mencionar es que tienen que poner su nombre, nombre completo. Así como está en el DUI, tiene que ir justamente igual, nombre completo como, como lo tienen en el DUI. El correo electrónico tienen que dar el que ustedes dieron en inglés corporativo. Tienen varios, tienen que dar el que dieron a inglés corporativo, no, no otro. También ahí pueden poner su número, su sexo. En departamento de residencia tienen que colocar el lugar donde actualmente viven, así como también en el municipio, municipio de residencia. Donde dice... Yes, Jani. ¿Sí? El nombre de curso, sí, no, no, el nombre del curso. Nombre del curso. Ahí aparece ahorita en el correo. Sí, ahorita sí, oh, lo voy okay a poner. Pero no me quiero salir el correo porque no pierdo eso. Inglés principiante módulo 1. Sí, ah, ese es. Inglés principiante módulo 1. Y en donde dice empresa, sí, para yo la... tengo... ¿Lo ponemos entre comillas o sin comillas? No, las comillas no son, no son necesarias. ¿Sí, Marisela? Okay. Mi celular, el que yo puse, en, el que yo mandé, ese me lo robaron y lo cambié. ¿Puedo poner el que tengo ahorita de la empresa? Pues sí, ponga ese porque el otro ya, ya ha de haber sido bloqueado, ya no, ya no tiene sí, ese. Sí, lo así que sí, bye, ponga el que actualmente tiene. Dios bueno mío. La fecha. Vaya. La fecha, fecha del curso, ahí tienen que ponerle la fecha en la que inició. 5 de julio del 2021. 5 de julio del 2021. Fecha en la que finalizó, ahora, 30 de julio del 2021. Donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, asegúrense de que hayan escogido inglés corporativo y que entre paréntesis aparezca Regal International SADCB. Y ajá. Sí, sí. Luego, permítanme. En la parte donde dice... Vaya, luego de eso ya viene la encuesta. Entonces ya allí en la encuesta, pues ustedes pueden ya dar su opinión. Eso es algo que no vemos nosotros, sino que eso va a INSAFOR. Así que ya allí es su opinión sobre el curso que tuvieron, de cómo sintieron las clases. Entonces ahí pueden, pueden ponerlo. También pueden agregar comentarios al final, la última. Y cuando ya terminen todo, ¿verdad? Ahí también en su nivel de satisfacción después de completar el curso,
también tiene que ver con las clases, sobre cómo se sintieron. Ya que hayan terminado, necesito una captura de pantalla, así como el que mandó Minet, donde dice gracias, la respuesta se ha enviado. Y su nombre. Por ejemplo, Marce, tu número es el que termina en 6504, ¿verdad? No. ¿Número de qué? ¿De teléfono? Ajá. No, teacher. No. Es que este que está acá, este no está bien. Ese que acabo de mandar en el grupo, pero no logro ver el nombre. Tiene que ser como el que mandó Minet. Vamos a ver, Mario, ajá, Mario también está bien. Vladimir, ajá. Nehemías, sí. Katia, Katia ese no, Katia. Teacher. Al WhatsApp, ¿verdad? Sí, al WhatsApp, al grupo, con su nombre completo, la captura. Mirna, dígame. ¿Y la captura la hago antes de darle enviar? Después de haberle enviado. Ah, después. Ajá. Ah, ahorita le doy enviar entonces y luego sí. La captura. Sí, le da enviar y luego le va a dar un mensaje de gracias. La respuesta se ha enviado. Lo que le voy a mandar a usted. Eso es lo que va a mandar al grupo. Con su nombre. Con su nombre completo. Nelson. Nelson está bien. Solo anéxele su nombre completo, Nelson. O agarre el mensaje. Ah, oye, ok. Ahí está ya. Gracias, Nelson. Vamos a ver, Jani. Ajá, ok, Jani. Gracias. Ahí estás. Doris, ajá, ahí está. Iris, thank you. Ajá, Marce, solo es entonces que tengo, voy a ver ahorita de quién es el número, solo tengo uno que no está correcto. Adonai, ajá. Mauricio Castaneda, estamos bien. Ah, Marisela, era su número. Ok. ¿Ya todos terminaron entonces? Solo Ana. Ana me falta, ¿verdad? Solo Ana me quedó. Ya lo reenvié ahí. No sé. Sí, ya tengo ahorita el correcto. Ya de ahí creo que ya estamos todos, ¿verdad? Solo falta Ana acá. Ok. No, ya la estoy llenando, teacher. Ah, ya pudo. Vaya, qué bueno. Sí. Ok, cuando termine, me manda un mensaje, así como lo que mandaron sus compañeros. Ok, so now we're done. Teacher. Uh-huh. ¿Y dónde dice nombre del curso? ¿Qué pongo? Nombre del curso es, ahorita se lo leo. Es Inglés Principiante Módulo 1. Gracias. Si tiene otra pregunta, ahí me avisa. Okay, guys. So in that case, now we can continue. Today we just have a review because today is the last class. So we are going to review the topics that you mentioned. Okay. So I'm going to start by sharing with you a presentation. And we're going to start with prepositions of place.
But the ones that you see here in this presentation are the ones that we usually use when we give directions, when we give directions to get to places. So we are going to be working with the ones you see here. So we have next to, across from, inside, behind, on, in front of, near, by, between, and beside. But remember, right now, the attention is going to be given to addresses. Ahorita vamos a enfocarnos más en preposiciones que tienen que ver con dar direcciones. Así que las que les pongo acá son las más populares cuando estamos dirigiendo a alguien para llegar a algún lugar. Is there a new preposition? ¿Hay alguna que desconozcan acá in this list? Near. Near. Between. Between. Not remember. Okay. Near means close. Cerca de, Jani. That is the meaning of near. Between es cuando está en medio de dos cosas, Marisela. Cuando algo está en medio, pero solo de dos cosas. Like, okay. Like this. I am between two bottles. Two bottles. This is of chocolate. Okay, so that is between. Beside. Beside es también como next to, a la par. No, by. By. Es como por, como que estuviera a la par o por ahí, ¿verdad? Como cerca, no muy lejos, por. Okay, yes. Mm-hmm. So this is what we usually use when we are giving directions. Vamos a enfocarnos más en eso, en cómo dar direcciones. Okay, I'm going to share with you these. Estas son más o menos nuevas. Las apliqué más que todo a dar direcciones. Okay, so we can just go straight on. It is this way. Go under the bridge. Go back. Turn right. Cross, opposite, at the end, turn back, it is that way, go over the bridge, turn left, go alone, take the first road on the right, take the second road on the left, just around the corner. These are phrases that we use when we are giving directions. Okay. I'll give you a moment. Les voy a dar un momento si las quieren copiar para que luego ya las podamos aplicar. Do you have questions about the meaning of them? No sé si hay alguna que entienden. Cross. Cross. Cruzar. Mm-hmm. Y bridge sería como puente, ¿verdad? Yes, ajá. Oh, okay. Pero como a veces okay. Se puede ir por arriba o a veces por abajo, ¿verdad? Entonces, go under, ya sería como under, ¿verdad? Abajo, under the bridge. Over the bridge, ya sería por arriba. Marisela? And just around the corner. Just around the corner. Es como que solo damos... Pasamos la esquina y ahí está ya el punto al que vamos. Just around the corner. Como que está ahí por la esquina, ¿verdad? Solo cruzamos o damos la vuelta. And we will find. Por ejemplo, este okay, que está acá, take the first road on the right. Es cuando hay varias como avenidas o calles. Y ustedes quieren que cruce justamente en la primera. You take the first road on the right. Y ya pueden cambiarla. Podría ser the third row, the fourth row. You change the number. Ah, okay. And the go along is seguir de largo. Mm-hmm. Go along.
Y acá donde dice turn right, como ven acá, puede ser también turn left. Ese es como retornar a la izquierda o la derecha, turn left o turn right. Virar. Virar. Ah, virar. Retornar ya sería go back. Go back. Okay. Thank you, Anna. I got the message. Okay, ready? ¿Puedo quitar esta screen or not yet? Vamos a tratar de utilizarlo para dar direcciones. Me faltan dos todavía. Ah, okay, Mirna. That's fine. Ya terminé. Okay. So, we will do this. Voy a compartir mi pantalla a manera que podamos ver el mapa y estas direcciones o palabras. Just give me one moment. Okay. Okay. No sé si pueden ver las dos pantallas, la del libro y la de la presentation. ¿Sí las miran? Sí, se ve. Ah, okay. Okay, one moment. Okay, so the idea is that we use this map. We're going to use this map. And we are going to try to give directions. We're going to try to give directions. Vamos a tratar siempre de dar una dirección, pero ahora traten de utilizar estas nuevas expressions. Okay, let's start with, okay, Nehemias, do you want to go first? You have to use the expressions that we have here, Nehemias. We're going to have this place. Vamos a imaginar, we're going to pretend we are here and you want to get here to the city hall, Nehemias. So how will you get there? No sabría cómo darla. Todavía no. No. ¿Qué siente que se le dificulta, Nehemías? Pues como no me las sé todas, encontrar la adecuada para dar la dirección. Vaya, por ejemplo, si estamos en este punto, ¿qué fuera lo primero que usted le diría a la persona? Si se encuentra en este punto del mapa, you are at the bank. Tendríamos que ir para acá. Go along. Podría ser go along on barrios street. Y luego podría utilizar una de estas. Ah, okay. Ajá, podría ser esa, turn right, sería, ¿verdad? Turn right. Sí. Desde mi punto de vista acá sería turn right. Turn right, y luego puede utilizar una de estas. Uh-huh. Turn right, y luego take the first road. On the
right. On the right. Y podría ser ahí, continúe recto. Continúe recto dos cuadras, ¿verdad? Ok. Vaya, para decir continúa recto, podemos decir go straight. Go straight for two blocks. Porque blocks ya son las cuadras. Ok, let's repeat. Vamos a practicar otra vez, Nehemías. You have the idea. Can you try? Vamos a regresar al banco. Ok. Just give me one moment. Dice Marisela que no logra ver. And now, Marisela. Y también pueden ver mis mensajes. También les salen. Cuando abro el chat. No tengo privacidad en este momento. Ok. No se ve. Ok. So, Nehemías, you go first. No, teacher. Todavía no. Entonces, voy a salir. Ajá, sálgase y vuelvo a entrar. Okay, so remember, Nehemías, you are at the bank and you want to get to the city hall. Okay. Go along. On Barrios Street. On Barrios Street. And turn right before take the first row on the right. Uh-huh. And go straight for two blocks. Uh-huh. Bye. Ahora estoy acá. Si quisiéramos dar un poquito más de detalle, ahí podría decir, you are going to see, you are going to see, que sería futuro, ¿verdad? Usted verá, you are going to see the city hall in front of the bookworm. In front of the bookworm. Que ya sería como el detalle final, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a localizar? Quisiera que todos probemos, vamos a hacerlo con el chat. Les voy a dar acá la dirección y en el chat ustedes manden la dirección que darían para llegar al lugar. Y luego vamos a chequear, a ver qué tal han estado esas direcciones. Ok, nos vamos a imaginar que estamos en el parque. We are here. We are at the park and we want to get to the restaurant. We want to go to the restaurant. Okay, so in the chat, send me the direction. Me van a mandar por chat cómo ustedes llegarían al restaurante. ¿Okay? Y luego vamos a escuchar algunos para que nos digan cómo lo harían. Siempre comenzaría como you are going to see. Ese es al final. ¿Dónde va a haber el restaurante? Al final, Marisela. You are going to see. Teacher, el punto de partida es del par al restaurante. Ok. Thank you. You're welcome.
Teacher, how do you say izquierda? Left. Okay. Teacher, la he hecho así, dice, in the park, go along Second Avenue, and cross to left on the Roosevelt Street, in front, ahí tenía que ser como, you are, see in front the mall. Sí, solo podría ahí poner cuando va aquí, ¿verdad? Que va on second Avenue, turn left, across, no, solo turn left, on Roosevelt Street, turn left on Roosevelt Street. Ok, ya para dar referencia al restaurante sería in front the mall. You are going to see. Ajá, podría ser ahí. You're going to see the restaurant in front of the mall. Or opposite the mall. Okay, let's listen to Minette. Minette, can you read your message, please? And I'm going to follow the direction. Yo lo hice como go straight ahead, Second Avenue, one block, and take the Roosevelt Street, wall on the left, one block. For one block, And now? You're going to see the restaurant in front of the mall. Okay, that is a good way to put it. We are here. Okay, thank you, Minette. Mauricio, can you read your message, please? Straight on about Second Avenue until Roosevelt Street. Okay, one moment, left and cuando dice straight on above Second Avenue, es como que dice acá, arriba. No. Sobre. No, es caminar sobre. Ah, entonces sería straight on Second Avenue. Continue straight. Porque ya estamos acá. El above no sería innecesario, por decirlo así. Con straight ya. Continue straight on. Straight. Ajá. Straight Second, on Avenue, Second Avenue. Until Roosevelt Street. Turn left and go along. Ahí no se puede usar about, sí. Después about. De cruzar, cótalo, about Roosevelt Street until First ¿qué Avenue. ¿Qué quería decir ahí con el about? Caminar, bueno, yo voy a, me imagino que voy a pie. Ajá. Entonces, ir a la izquierda en Roosevelt Street y luego voy de largo sobre, caminando a Roosevelt Street. Hasta la primera avenida. Pero el about no lo dijo cuando dijo eso. Turn left and go along about Roosevelt Street. Ah, es on. On sería la on. Preposition. Ajá, porque recuerde que on es en la superficie que camina. About es como acerca de. Es como, I read about animals. Entonces solo sería, ya entendí. Pero entonces sí, ahí el on, hay que poner on. Esa sería la preposition, correcto. Let me see.
y there is a restaurant. Ahí está el restaurante. Mm-hmm. Until First Avenue. There is a restaurant. Ajá, okay. Okay. Solo vamos a modificar eso. Okay, voy a seguir leyendo los mensajes acá. But in the meantime, this is the last direction. Okay, this is the last one. You are here on bookworm. And you want to get to the church. How will you get there? While you think about the direction, I'm going to read the messages and I may send you changes if necessary. Punto de partida, bookworm. Bookworm, yes. Vladimir, maybe you can check the chat. I sent you a check, change. Ahí le envié un cambio en la última dirección. Y sí se puede decir eso. Sí se puede decir eso, pero con ese cambio. Pero no así. Sí, como es como a mano derecha, ¿verdad? Es derecha, ajá. Ajá, lo puede decir así, on the right side of the street. On the right side of the street. Okay. Okay. Hi, Nehemias. Estoy revisando la que envió. Cuando dice turn left on Roosevelt Street before go straight, what do you mean? ¿A qué se refería en esa parte, Nehemías? En la primera. Ajá. De llegar al restaurant. Que doblara hacia la izquierda en Roosevelt Street. Pero el before que puso ahí, ¿a qué hacía referencia? Creo que se me fue. Ah. Ok. Sí, se me fue. Ah, vaya, pues sí, yo eso creo... quería hacer. Turn left, sí, es que quise escribir después, pero se me cruzó esa palabra. Ah, ok, entonces la omito. O luego, ajá. Luego ir. Ah, ok. Si quisiera decir luego, utilice esta. Then. Then. Uh-huh. Ok. O podría, pero no es la que se utilizaría primero. After that. Pero la que más se utiliza en direcciones es then. 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 Uh-huh. Ok. Thank you. Ok. Ajá. Creo que ya empezaron a enviar algunos. Uh-huh. Guys, I need to take the attendance again. So I'm going to do it right now. Just give me one moment. But remember to say present. Okay. Ana Funes. Doris de Castaneda. Present, teacher. You. Iris Cañas. Jennifer Brasil.
Present. Adonai, José Adonai. José Mario. Present. Thank you, Katia Gabriela. Present. Thank you, Katia. And then Marisela del Carmen. Mauricio Castaneda. Present. Thank you, Mirna Herrera. Minerva Rivera. Thank you. Present. Nehemías. Nehemías Regalo. Present. Thank you, Nelson Guevara. Nelson Guevara. Vladimir Rodas. Present. Present. Thank you. And Yanira. Yanira de Asensio. Present, teacher. Me sacó. Me salí por un momento. Ah, okay, Marisela. Thank you. I got it there. Now I'm going to share the screen. Vamos a revisar lo que han enviado y and then we continue. One moment. Okay, so we start with Iris. Iris, can you read your direction? I'm just going to get the spotlight here. Okay, we were here on bookwork, and we were wanting to go to church. Okay, Iris, you can start. Go straight on Roosevelt Street, take the first on the left in second. The church is in front of the park. In front of the park. Uh-huh. Very simple. Thank you, Iris. Katia, do you want to read your direction? Yo puse. You have to turn left, go straight, and you see the church. Mm-hmm. También llegamos al mismo lugar. Thank you, Katia. And Adonai, can you read yours, please? On Second Avenue, take the second road on the right. You're going to see the rest of the book board. Bookwork. No, pero ahí estábamos. De ahí salimos. Está. Ah, lo hiciste al revés. De sí, la iglesia. Me, al me salí. Ah, okay. Yo no entendí. Got it. Okay, bueno. Thank you. Pero estaría bien. Okay, thank you. Okay. So, guys, the good news, la buena noticia es que también en el módulo 2 vuelven a estudiar directions. Es un tema un poco complicado y hay diferentes como modos o maneras de dar la dirección, pero poquito a poquito ya lo van a ir como manejando. Ahorita siento de que ya las dan un poquito más específicas y al volverlo a practicar ya lo van a ir dando mejor. Mario, I don't know. I have no idea about it. So it will be a surprise. Okay, so then we will practice there is and there are. I'm going to share the screen. Vamos a practicar un poquito there is and there are, pero con los quantifiers, con las palabritas que estábamos agregando. Okay, so we have there, and then we have two options, right? There is or there are. Is and are. Okay, so just to double check. Marce, when do we use there is? Is one thing. With singular nouns, with singular nouns, o puede ser non-countable, ¿verdad? Non-countable nouns, con los que no podemos contar. Okay, Marcel, thank you. Doris, are, when do we use are? Do you remember? It's plural. Plural, mm-hmm. Thank you. With plural nouns,
only, countable nouns. So I'm going to draw this graphic. Les voy a hacer aquí la gráfica. Podemos utilizar diferentes palabras para contar. And I'll give you an example. Okay. What do you think this is? ¿De qué le ven forma esto? Se ve bien desordenado. Sorry. Arnés. No. No. Cable. No, son pulseras, pero de tela. Okay. What is my point? Cuando ven todo esto, pues no, quizás no pueden contar, ¿verdad? Porque están todas ahí entrelazadas. Okay, necesitamos una palabra para contarlas. ¿Cuál utilizarías tú, Marisela? When you see this. No remember. Oh, but in Spanish, what would you use? ¿Cuántas habría para ti? ¿Poquitas, muchas, algunas? Aproximadamente unas 10, diría yo. Ajá, but what would you use? I have more here. Muchas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner diferentes quantifiers, palabras para contar o medir. Si hay muchas, ¿se recuerdan cuáles se pueden utilizar? ¿Qué palabras se utilizan para decir bastante? Hay como tres. A lot. Ajá, está a lot of. Y este se puede utilizar con todos los nouns. Many también es lo mismo, pero este solo con cosas que podemos contar. Count nouns. Y hay una que es para bastante o mucho, pero solo para no contables. Do you remember? Much. Ajá, much. Much, pero es con non-count nouns. Pero much raramente se utiliza en oraciones afirmativas. Casi no se utiliza en oraciones afirmativas. So this is like 100%. Depende de su noun, ustedes miran cuál sería el mejor. Okay, so those are bracelets, right? Bracelets. Can we count them? ¿Se pueden contar o no se pueden contar? Yes, no. What do you think, Mauricio? Los braceletes, are they countable or non-countable? Countable. Mm-hmm. Podemos contarlos, right? Desenredar. Y desenredar. Ya no me los pongo, ahí los tengo de cuando era más joven. Ahora ya no uso casi. Okay, so I can say there are many, porque se pueden contar. There are many, y utilizo are porque es plural. There are many bracelets. Bracelets. In my case, as an example. O también, ajá, Nehemías, I could use that one too. Hay diferentes, podría ser a lot. También existe a bunch, que podría ser como un puño, a bunch of. Hay varias, there are many, ahorita les estoy dando algunas. Más adelante van a ver más. Puedo utilizar cualquiera de esas. But then, if we talk about hair, dijimos que hay cosas que son muy pequeñas que no las podemos contar. Hair no se puede contar. Podría ser you have, no voy a utilizar there is, but you have a lot of hair. Si utilizara many está mal porque no puedo contar el cabello. Okay. Vaya. Si hubiera quizás como un 50%, ahí podemos utilizar some. Okay. Some es como algunos, como un poco. Some.
pueden utilizarlo, dijimos, con count, count nouns, or non-count nouns. No importa si es plural, perdón, si es contable o no contable, pueden utilizar some. Pero recuerden, cuando no podemos contar algo, dijimos que solo podemos utilizar is. So there is some coffee on the kitchen. Hay un poco coffee. Pero si fuera algo que puedo contar, entonces sí utilizo are. There are some balloons in my pocket. In my pocket. Okay. Aquí está some. Pueden utilizarlo con cosas que no pueden contar o con contar. Questions in this moment? ¿Hay algo que quisieran preguntar? No. Not yet. Vaya, el último que teníamos, que veíamos hace unos días, era any. Any significa zero. Tenemos any en no y significa que contamos con la cantidad o el porcentaje de 0%. Ok, no hay nada. Eso significa any or no. Ahora, podemos utilizarlo con count nouns or non-count nouns. Count nouns. Okay, for example, let's start with Mirna. Mirna, dígame algo que no hay para nada en El Salvador. Or you guys. Petróleo. Really, there's no petroleum. No, ¿verdad? No tenemos. Okay, that could be one. Something else? Algo que no existe acá? Tren. No. Solo los de adorno, ¿verdad? Que están en Sonsonate. Snow. Ajá, snow podría ser. Ok, snow, is it countable or non-countable? ¿Podemos contar la nieve? No. Countable. No. Entonces tengo que utilizar there isn't any snow in my country. Okay. Cuando utilicen any, asegúrense que están utilizando the negative form. Tienen que utilizar el verb be en su forma negativa. Está no, pero no solo se utiliza con oraciones afirmativas, así como aquí. There is no snow in my country. It's the same, es lo mismo, pero la estructura cambia. Cuando utilizo no, mi oración va positiva. Cuando utilizo any, va negativa. ¿Algo más que no hay acá en El Salvador? Me perdí, teacher. But any significa que tenemos un porcentaje de 0%, Marisela. No hay nada. Nada. Cuando usted quiere decir que no hay, por ejemplo, decíamos que snow, no hay acá. Entonces, tiene dos maneras de decirlo. Como no podemos contar la nieve, tenemos que utilizar is. Porque si yo utilizo are, es como que la puedo contar y es como que diga nieves. Y esa palabra no existe. Entonces hay que utilizar, si utiliza any, tiene que utilizar el verb be en su manera negativa, que es isn't. Esa es la manera negativa del verb be. There isn't any snow in my country. Esa es una opción. La otra opción es que diga sí. There is no snow in my country. Repeat.
pero siempre es negativo. Siempre es negativo. Solo que si lo intentas como traducir, es opositorio o contradictorio, por decirlo así, porque es como que diga, ay, no. Así que si se tomara así, fuera contradictorio, pero como no traducimos, sería así. Yes, Iris. Okay. Y decir there isn't is not es incorrecto. No, sí. No. Podría decirlo. Solo que sería como sin hacer énfasis. There isn't. Y eso es haciendo énfasis que hay 0%. But yes, you can say there isn't snow in my country. Mm-hmm. You can say it too. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Bye. Algo que sí podamos contar que no hay en El Salvador, do you have some ideas? ¿Qué puede ser algo que no hay acá, pero que sea un noun que podamos contar? Rascacielos. Ah, ok, ajá. Es cierto. Esos son skyscrapers. Skyscrapers. Como ya es algo que podemos contar, ahí iría there aren't. Vamos a utilizar la forma del verbo plural. There aren't any skyscrapers in El Salvador. In El Salvador. O ya podrían utilizar el no. There are no skyscrapers in El Salvador. Y es lo mismo. It is the same. So just sorry, solo que lleva solo una P, sorry. Busquemos león, skyscrapers, sorry. Ok, so we're going to practice, vamos a tratar de practicar estas cositas en los últimos minutos, so you remember it. Y en sus vacaciones traten de practicar, que van a tener un poquito de vacaciones, así que traten de practicar para que no se les vaya a olvidar cuando entren al siguiente módulo. Ok. Questions. No tener vacaciones, teacher. I won't have vacations. No va a haber. Eso estaba diciendo Adonai. I'm sorry. Nada más. Solo un día. I'm sorry. Yes. Sí, pasa en algunos lugares. Sorry, Marisela. Ok. Ahorita les digo cómo vamos a trabajar. Todavía tienen el mapa, ¿verdad? ¿Se acuerdan el mapa que nunca terminamos? Hoy sí lo vamos a terminar. Creo que algunos sí lo terminaron. Los que terminaron, vamos a comenzar con ustedes. Ok, give me one moment. Okay. Okay, so this is what we were trying to finish last time. This is what the instruction says, that you have to create the map of your workplace and describe which places are around it. Explain where it is located using adjectives, prepositions of place, there is and there are. O sea, de que ese mapa que utilizaron, tienen que presentarlo y lo que vamos a tratar de incluir es there is, there are, prepositions of place y agregarle adjectives de los que veíamos ayer. Como que yo dijera,
There is a beautiful park in front of Inglés Corporativo. Or there is a beautiful neighborhood in front of my workplace. Vamos a combinar como que todo lo que hemos estado viendo in this way. Algunos de ustedes me lo enviaron. No sé si le pueden agregar esto. Adjectives. And if there is somebody ready, si alguien ya está listo, pues comenzamos con el que ya está listo. So is there anybody ready? Is there anybody ready? No, not yet. Teacher. Yes. Ya hice, porque no lo había hecho bien el mapa, pero ¿cómo usar todo lo que me dijo? Preposición. Así como corporate, it's near the
dinner room. Ajá. Está cerca de la beginning is near a dinner room. Mm-hmm. You can say there is a clean highway in front of Corporín. The idea is that you use your imagination and try to think about details. Hay que utilizar la imaginación y ver cómo lo aplicamos para describir todo el área, Maricela. Ok. Ajá. Bueno, ahorita lo hago. Ok. Adonai, I remember you said it. Me recuerdo que lo mencionaste, Adonai. No sé si lo modificaste un poco. O lo tienes igual. No, solo estaba agregando las oraciones con there is. Ah, there is and there are. Ok. Tengo una que, okay, que está bien. Okay. Dice, there are at between two highways, it's danger. What do you want to say there, Adonai? Oh. ¿Qué significa? ¿Qué hay? Está en medio de dos carreteras. The company. Uh-huh. The company is between. Pero eso se oye como... Yeah. Como que estuviera como a la mitad del camino, pero es como que hubiera acá, pero como que está la tierra, ¿verdad? Y hay como dos highways, uno que va adelante y el otro atrás. Algo uh-huh. así. Uh-huh. Okay. Repeat the sentence one more time. There are between two highways. Two highways. Ah, okay. So there are two highways between two highways. Uh-huh. There are two highways between Corporín. Between. Uh-huh. Okay. O podría ser Corporín is between two highways. Corporín is between two highways. Or there are two sería highways. Sería lo mismo que there are. Uh-huh. Sí, pero son dos distintas maneras de decirlo. Uno sería como que hay dos calles en medio de Corporín. Y el otro es como que que Corporín está en medio de dos calles. Así que como que revertimos. Uh-huh. Yeah. Yes, Maricela. Yes. ¿Cómo está? Que vaya, yo lo he hecho. Ahí mandé el WhatsApp. Zgas, Linium, Corporín y sales como ventas. Podría ponerle así como the Corporín is between in the Zgas in sales. Repeat. The Corporín is between the Zgas. Mm-hmm. I see. Okay. Yes. Thanks. Okay, Mauricio. Uh-huh. I see it here. Can you explain your map, Mauricio, please? Las oraciones uh-huh. están en la imagen uh-huh. que le mandé. Ajá, uh-huh. yes, I was looking at them. Would you read them? Mm-hmm. Okay. There is a big hotel called Intercontinental. Mm-hmm. Number two, there is a delicious Pollo Campero restaurant in front of my workplace. In front of my lo identifica ahí en el mapa. Ajá, yes. Pollo Campero, in front of, ajá. Number three, enfrente de mí, de donde trabajo, hay un Pollo Campero. Mm-hmm. Number three, there are two malls in Los Héroes Boulevard. Ajá, very good. Metrocentro Mall
Metro Sur Mall. Correct. Thank you, Mauricio. It looks good. Okay. Okay. Who else is ready? ¿Hay alguien más que lo quisiera compartir ya? ¿Ya lo tenga listo? Yo tengo dos tickets. Yes. Okay, Mima. Read them, please. Por ejemplo, Corporin is in front of a nursery. Y Corporin is between Cetagas and Sumersa. Mm-hmm. Corporin is near to Ciudad Versalles, que es una colonia que está por ahí. Ajá. Y como que Corporin, there are two highways. There are two highways near. There are near. Near Corporin. Cerca de Corporin podría ser. Near Corporin. Pero sí, sí están bien, Mirna. Sí están bien las oraciones. Thank you. Okay, Marce, do you want to read yours? Ya no tengo mi mapa, sí. Ya no. Ah, sí, sí, please. Solo te daré el acceso. Okay, the access has been granted. Now you can share. Ahí está, teacher. Ah, okay, very nice. Lo tengo que leer. Please. On Boulevard del Ejército in Plaza Mundo at the Financial Center. The bank is by the Financial Center of Plaza Mundo between the Agricola Bank and Cucatlan, in front of UTEC Office and Economicas Pharmacy. Okay, give me a second. So, the bank is inside the financial. This is where I got confused yesterday. No, 2 days ago, the bank is inside the financial center. ¿Dónde está? Sorry, no me ubico. O sea, adentro de Plaza Mundo hay una zona. Ah, ¿dónde de... está la estrellita? Ajá, ajá. Ah, ok. Entonces estamos hablando de adentro de Plaza Mundo. Y ya estaría. Ajá, hay un lugar que se llama Centro Financiero donde están todos los bancos. Y ahí está. Está en el Financial Center. Between Agricola Bank and Cuscatlán Bank. Ah, ok. Quizás ahí para no, porque siento de que toda la información como que está como muy cerca. Tal vez al último puedes agregarle. It is... in front. It is in front of UTEC office. Está enfrente de ese lugar y economics, right? Economicas pharmacy. Enfrente de esos dos. Sí. Está justo enfrente de las oficinas de la UTEC. En economicas pharmacy. Ok. Ajá. Hoy sí ya me ubiqué. Ok, Jenny. Thank you. So guys, please send it to me by chat. Send it to me by chat. Me terminan de enviar los que no han terminado, si lo tienen en su notebook. Le toman una foto entonces y lo mandan al grupo para que lo puedas revisar. Ok, Maricela, do you have a comment? Para decir sobre corporate it is... sobre la calle de hacia el desvío de Pico. You can say on o Pico. On the street at the desvío de Pico. Ajá. Okay. Yes. Okay, so now we will work on this. This is the next point that we have.
it says, there is, there are, and adjectives. Write a list of places that are in your workplace. And then ask a partner to describe his and hers. And write down the ideas. Los voy a poner en parejas para que puedan trabajar en este ejercicio. Este ejercicio es sobre las áreas o los lugares, pueden ser departamentos o lugares que están adentro de su workplace. Y por eso está acá, there is and there are. Van a agregar con there is and there are. Y acá está para el de su compañero, para que agreguen las oraciones de él. Is it clear? Sí, sí está comprensible lo que van a hacer ahí. Or do you have questions? Recuerden que tienen que agregar adjectives. Tienen que agregarle adjectives y van a hacer algunos con there is y otros con there are. Questions? No? Okay, so I'll create the groups. Well, the pairs in this case. Nelson, you're going to work with Nehemias. And then Mario, you are going to work with, let me see, with Adonai. Mario and Adonai. Jose Mario, Jose Adonai. Then Marcela, work with Iris. Marcela, Iris. Then Nehemias, work with Doris this time. Next, we will have Katia and Mirna. And the last one will be Anna, Marisela, and Gianni. So please open the room and I'll visit you there in a moment. Hi, Vladimir. Se le fue la conexión. Sí. Ay, qué barbaridad. Se pone inestable el internet, ¿verdad? Sí, ok, Dios. Vladimir, lo voy a enviar a un grupo sí, para que pueda trabajar con sus compañeros. Estamos en esta parte ahorita. You have to write a list of places that are in your workplace. And then you have to write down some places of your partners. O sea, de que hay que utilizar su banco, en su caso, y hacer oraciones con there is y otras con there are. Pero tiene que agregar adjectives también. Así como ayer que me decía, there is a medium-sized kitchen. There are many rooms, y ahí va agregando, y luego tiene que agregar algunas de sus compañeros. Sí. Lo voy a agregar donde está Nehemías en Doris. Okay, give me one moment. Room four. Okay, Vladimir.
los demás. Hi, Nehemias, and everyone, Doris, Vladimir. Nehemias, I was checking your map, and I just have a question. Donde dice there is in front a Rosera Gurmazal, what do you mean? Está enfrente de la Rosera Gurmazal. Su workplace. Sí. Ah, okay. Okay. Entonces, en ese caso, Nehemias, no podríamos utilizar there is. Solo tendría que utilizar el nombre, como que my company is in front of. Okay. Ajá. En todas, en las cuatro. En todas. Uh-huh. Okay. There is tendría que ser porque ese es solo para la existencia de algo. Pero ahí, ahí usted está diciendo que su compañía está enfrente a la par. Ajá. Así que solo, solo venía a darle ese mensaje. Okay. Thank you. In time, Doris, do you have questions? Doris todavía no ha mandado la foto, ¿verdad? Pues sí. No. No. Le mandé la anterior, pero este no le mandé. Ah, okay. Okay. So in that case, continue. I'm going to check other groups. See you in a moment. Bye. Hi. How are you doing, Nelson? Mauricio. Hi. ¿Qué tal van? Estamos haciendo nuestras oraciones individuales. Ajá. Y luego se las comparto. Las vamos a compartir. Exacto. Y exacto, Nelson sí. No ha enviado todavía su mapa, ¿verdad? Estaba revisando ahorita. Todavía no lo ha mandado. Ya se lo voy a enviar. Que lo tengo en el teléfono. Que yo lo vea. Yes. ¿Cómo se dice archivero? O sea, el mueble donde se guardan documentos. Donde se guarda, es un bookshelf, como un lugar de libros donde se colocan papeles y documentos. Sí, donde se guardan. Así. Se lo voy a mandar por acá. Bookshelf. Este es singular, pero si quiere la forma plural, que hay varios. Es bookshelves. En Nelson, ¿y Nelson? Por el momento no. No. Y a la... no, por el momento sí no. Ok. Mauricio, more questions? No. Thank you. Okay, no. So I'm going to let you continue and we'll see each other in a moment. Okay. Hi Mirna, hi Katia. How are you doing? Ya terminaron. En su caso, todos trabajan en el mismo lugar, ¿verdad? Dos de cada una hicimos, cada una. Todos han hecho. Ah, ok. Pueden leerlas, ya que estoy aquí, ya terminaron. Ok, yo puse, ¿verdad? There is a big meeting room y there are clean bathrooms. Okay, and Mirna? There is a small dinner room. There are spacious offices. Ajá, there are spacious offices, correct. Y ya no tienen más, otras ideas de cosas que agregar. No es grande el lugar donde trabajan. Nos queda... Es que más que todo está el taller, ¿verdad? Y de ahí... Solo oficinas y no hay casi nada. Uh-huh. Ok, parking lots no hay. Elevators. No. Garden. Tampoco. No. Oh my God. No hay ni clínica, ni cafetería. No hay cafetería. No.
Ah, ok. Ok, entonces sí, quizás así. Sí, déjenme. Pues si gustan, pueden trabajar en el último ejercicio, ya que están, que ya terminaron. Hay un ejercicio más en la página 48, el primero que aparece ahí. Ah. Donde dice complete, ajá, simple prepositions of place. Uh-huh. Si quieren, sigan en ese, en lo que sus compañeros terminan. Okay, voy a retirarme porque me están aquí llamando en otro grupo. I'll see you in a moment. Okay. No hay. Hi. Oh, there's como, ay, there is a, hi teacher. Can I help you? Yes, I am very problem. Okay, what happened? Nos confundimos cuando dice uh-huh. workplace and there is and there are. Uh-huh. And there is in form negative or positive. Ahí, como está diciendo de lo que hay, entonces tendría que ser affirmative. Así como, example, there is a computer in my office. Sí, solo si puedes tratar de agregarle un adjective, agrégaselo, Marisela. There is an expensive laptop. Los adjetivos que estudiábamos ayer. Ah, agregándole adjetivos y todo lo demás. Ajá. Preposiciones y todo eso. Sí, solo que ahorita ya vamos a regresar al otro room. No sé si Yanira tenía otra pregunta. Yanira. ¿Yani? Era la misma que le hizo Marisela, tenía esa misma duda. Ah, ok. Si eran afirmativas o negativas. Háganlo ahorita en lo que sus compañeros dan sus oraciones y ya después tal vez tienen algunas. Ok. Pero ahorita sí vamos a cerrar los rooms para que podamos revisar la información juntos. Ok. Ok, entonces. Marisela, tu último apellido es Diasis o Diasis. 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 D-I-A-C-I-S. Ah, nunca lo había escuchado antes. Es esa, no tan común. Ajá, es bastante singular. Ajá, ¿de dónde es? Solo dicen que es de Oriente, no sé de qué. Pero de mi mamá. Ah, ok. Hi everyone, welcome back. Okay, thank so you. We will check your answers. I hope that you finished. We're going to start with room number one, Mauricio and Nelson. Okay, Mauricio, okay. Can you read Nelson's sentences? And Nelson, you're going to read Mauricio's sentences. Okay. My partner's workplace. Mm-hmm. There is a kitchen. There is a manager. There are three bathrooms. There are a lot of money. Hmm. There are many employees. Okay, Mauricio, thank you. Solo la de money, ahí póngale there is. There is a lot of money. There is. Porque el dinero es incontable. Lo que podemos contar ya son las monedas, dólares, billetes. Pero en general es non-contable. Ok, Mauricio. Thank you, Nelson. Ok. Mauricio, sentence. Ok. There is a new computer. There is a old printer. Mm-hmm. There are two black video cameras.
there are three book shelves. There is a big window and there is a small table. Okay, thank you. Mm-hmm. The sentences are correct. Thank you, Mauricio. Thank you, Nelson. Then we continue with Jose Adonai and Jose Mario. Okay, Adonai, you read Mario's sentences and Mario, you're going to read Adonai's sentences. Teacher, nosotros no logramos intercambiar la oración. Ah, okay. All right, read your sentences in that case. Ah, la mía. Mm-hmm. Okay. There is a computer, a black computer. There is a cup of coffee. Mm-hmm. There is a squeeze or water, bottled water. Bottle of water. Mm-hmm. Bottle of water. There is a pen. There is a notebook. There are three pencils. There are and the sentences you have are about an office. ¿Cómo? Las oraciones son sobre una oficina, entonces no es como de los lugares. Solo de las lugares. Cosas. Ajá. Sí, porque las que escucho son como de cosas, pero de lugares en sí. ¿Tienes? Ah, es que yo lo había hecho de lugares, pero escuché a los compañeros anteriores hablando así de cosas. De oficina. Entonces estoy inventando ahorita. Ajá, ok. No, se supone que era de los lugares que están dentro de Corporín, en tu casa. Ah, ok. Entonces aquí tengo, se la puede leer. There is a mechanical workshop. Ok. There is a gas station. There is a truck wash. Ah, y la gas station no está dentro del lugar, ¿o sí? De yes. Sí. Yes. Ah, okay. Yes. There is a truck painting. Okay. There are two parkings. There are three bathrooms. There are three warehouse. There are aquí me equivoqué. There are two dogs. Two dogs. Tienen mascotas también. Yes. Okay, Adonai. Thank you. I'm going to stop you there. Mario, what do you have? ¿Las tienes igual que Adonai o cómo? No, diferentes. Ah, okay. De todo. Okay. Read 5 of them, Mario. There is one sample room. Mm-hmm. There is two bathroom. There are. There is one. Hold on. Ah, okay. There is one bathroom. Mm-hmm. There is one quality department. Mm-hmm. There is one production line. There are three managers. There are no dog in my workplace. Okay. There are no parking lot in my workplace.
There are many people in my workplace. Okay, Mario, thank you. Let's continue with Iris and Marcela. Iris, can you start, please? The sentence of Marcela. There is an office for the manager. There is a ATM full. There is a kitchen. There is a ticket. There are a, how do you say cubicle? Cubicles. There are a cubicles for cashier. There are four desks for sales excuse executives. Executives. There are two bathrooms. There are two screens to going ticket. Mm-hmm. Okay, thank you, Iris. And Marcela. Say there are two elevators. There are four bathrooms. There are three parking space. There are many windows. There is a photocopier. There is a reception. There is a meeting room. There is a dining room. Okay, there is a tiny one. Okay, thank you very much. Okay, so I guess that because of the time, Doris, Nehemías and Vladimir, take a picture of it. Yo los voy a leer en un ratito ahí en el grupo. Okay, but recuerden que si alguien de ustedes quiere, ahora todavía podemos, tengo 10 minutos de la sesión. Si alguien se quiere quedar, lo puede hacer. Okay, si no... Pues este es el último día de clases, ¿verdad? Como ya todos saben, ya después entramos en vacaciones. Así que, nice to meet you guys. Nice to be with you. Un placer haber estado con todos ustedes y haberlos conocido. No sé si voy a estar con ustedes el otro módulo o si sí, no sé. Así que va a ser una sorpresa. Si ven en el grupo que escribo, es porque sí, soy yo. Es porque okay, sí soy excelente. Yo. Ahí voy a decirles hola, sigo con ustedes. Pero si no, mucho gusto. Nos llamaron desde el sábado diciéndonos de que si queríamos que usted continuara, no debíamos faltar ninguna clase esta semana. Creo que hemos cumplido. Sí, no, yo sé que tenerla nuevamente. Yo sé que cuesta y lo felicito porque no es fácil estar trabajando y estar estudiando. Así que requiere bastante esfuerzo de todos, ¿verdad? Así que los animo a que sigan, ¿verdad? Es difícil, pero vale la pena. Ok, sí, guys. Nice to meet you. Enjoy the weekend. Nice sweet dreams. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Enjoy the vacation. Bye, teacher. Bye, compañeros. Bye, enjoy teacher. The beach. Enjoy gracias the beach. Por todo. Enjoy the mountain. Cuídense. Disfruten. Thank you, teacher. You're welcome, Jani. Disfrute sus vacaciones. Ojalá que sí. Tal vez sí. Tal vez sí. Seguimos vamos ahí. A bailar. Bueno. Tal vez sí. Bye, ahí nos teacher, vemos bye. En dos semanas. Ok, Jani. Goodbye. Thank you, teacher. Take bye. Care. Bye, teacher. Bye, Doris. Bye. Take care. Bye. Ahí seguimos todavía en el grupo, cualquier cosa. Thank bye, you very teacher. Much, Miss. You're welcome, Mario. It was a pleasure to help you out. Nice to meet you too, teacher. Thank you. Nice to meet you, Adonai. Tal vez nos vemos ahí en el próximo módulo y vamos a sacarles más el jugo ahí para que mejoren. Sí. Nos vemos. Bye, Adonai. See you.